cómo lograr mayor equidad dentro del automovilismo. Sí, muchas gracias. Pues es una gran pregunta, ¿verdad? Pues es obviamente una labor compleja que estamos ya desarrollando desde hace más de 13 años en la FIA para precisamente obtener ese objetivo, ¿no? Tener mayor equidad e incluso encontrar la equidad completa, ¿no? Entonces, para esto, pues hay diferentes pistas de trabajo. Lo primero, pues o sea, los primeros trabajos, pues en particular en los inicios de la Comisión Femenina, por ejemplo, en la FIA y en nuestra comisión en Hyundai, pues se orientaba mucho, pues, acerca de los pilotos, porque, pues, obviamente es la parte visible del iceberg, digamos, pues, del deporte, ¿no? Entonces, era empezar a crear nuevas oportunidades específicas para las niñas y de ahí pues justamente se creó el programa de Girls on Track, se creó el Iron Dames, por ejemplo, en Europa y se creó pues por ejemplo la W Series. Hoy en día también se está lanzando la F1 Academy, que seguramente pues han escuchado que pues la lleva a Susie Wolf. Entonces, pues hay muchas iniciativas, muchos programas que se desarrollaron acerca de esto. Pero luego nos dimos cuenta también que realmente la falta de mujeres, pues no era únicamente en esa punta de iceberg, sino que más bien, pues tenía raíz en todas las áreas del deporte automotor. Si nos girábamos, pues hacia los equipos, pues veíamos una gran mayoría de hombres, para no decir puros hombres, ¿no? Si nos poníamos a checar, pues también la administración y las oficinas, digamos, que pues tenemos o bien aquí en México o en FIA y en las comisiones, pues también había muchísimo más hombres que mujeres, o casi, pues sí, casi todos los componentes, digamos, los que componían esas comisiones, pues eran hombres, ¿no? Entonces eso hace 10 años, pues justamente poco a poco pues se empezó a orientar también los esfuerzos en crear equidad dentro de pues los órganos, digamos, de gobernanza de la FIA y también en todas las áreas, ¿no? Los equipos, la organización mismos de los eventos, los promotores, los que pues también trabajan en los circuitos, porque nosotros tenemos un deporte pues muy versátil y que abarca muchísimo más áreas de lo que pues en realidad quizás el público ve, ¿no? Entonces, pues ese trabajo pues, se ha iniciado, como te digo, desde hace más de 10 años y ha empezado pues a ver cambios, ¿no? Y obviamente pues también en estos últimos años también se ha, como que nos hemos abocado a tener más mujeres también en puestos de decisión, ¿no? Porque no nada más era el tema de crear oportunidades en el día a día, digamos, y en las bases, que sí es importante, obviamente, porque sin la base, pues no tenemos nada, pero también, pues, como prácticamente toda la realidad de nuestras sociedades es que pues hay ese tipo digamos, de barrera al momento de llegar a los puestos de decisión, ¿no? Entonces también está haciendo un trabajo al respecto. También ahora, por ejemplo, FIA tomó la decisión incluso de tener una cuota mínima de mujeres en las comisiones y pues está viendo cambios bastante importantes a lo largo de esos 10 años, ¿no? Entonces, como te decía, como el problema es complejo, las soluciones son complejas y también son múltiples, ¿no? A nuestro nivel en Hyundai, pues la verdad, la primera cosa que pues pudimos cambiar y porque teníamos la mano completa y de manera fácil era pues precisamente las oficinas. Nosotros ya tenemos o sea, más de 10 años con más de 50% de mujeres, de hecho, en las oficinas. Y también otra área que también
desarrollamos muchísimo más esfuerzo es en el área de oficiales y voluntarios, porque pues también era como que pues el un área como donde había más facilidad o podíamos cambiar las cosas con más rapidez, y necesitábamos precisamente tener visibles esos cambios para también que las niñas de ayer y de hoy pues tengan como que o sea, vean realmente esos cambios y digan, ok, ya veo esos cambios, yo puedo ser parte de esto y quiero ser parte de esto, ¿no? Entonces, precisamente también era otra vertiente, otra área donde pues trabajamos muy duro y pues estamos por fin viendo los frutos de esos cambios, esos esfuerzos, pues después de esos 10 años trabajando en ello. Claro. Natalia, actualmente pues vemos a muchos pilotos. ¿Hay mujeres piloto hoy en día? ¿Cuántas hay? ¿Cómo se desarrollan? ¿Se desarrollan en las mismas carreras que los hombres? ¿Cómo es? ¿Hay una categoría para ellas? Ok. Hay varios temas aquí en tu pregunta. Primero, nuestro deporte, la gran ventaja es que es un deporte donde precisamente mujeres y hombres pueden competir a la par. Y eso, hay muy pocos deportes que son así. Y creo que es una gran oportunidad y lo tenemos que también difundir más para que pues digamos se desarrolle más esa oportunidad precisamente, ¿no? Por otro lado, sí hay categorías femeninas. En lo personal, y si me lo preguntas, pues realmente creo que es un, digamos que es el paso obligatorio para justamente llegar a ese cambio y llegar a que en nuestras categorías generales veamos pues a la par hombres y mujeres y un número significativo de mujeres compitiendo a la par con los hombres, ¿no? Pero tenemos que, digamos, desarrollar esas categorías alternas de momento meramente femeninas, por eso te decía de la W Series o de la F1 Academy, más que nada para quizás un poquito compensar, digamos, esos años de atraso en el desarrollo de pilotos mujeres, y también para ofrecer quizás una respuesta dirigida y orientada, porque pues obviamente el desarrollo de atleta simplemente de una mujer y de un hombre pues se hace diferentemente, ¿no? No quiere decir que no tengan el mismo potencial, pero obviamente tenemos que considerar eso, y entonces esta parte que quizás nos hizo falta pues está como que ya trabajando para tener un desarrollo orientado y preciso para esas mujeres, y también que tengan el tiempo suficiente de práctica, porque también nos dimos cuenta que quizás en karting pues teníamos bastantes niñas que corrían, pero más y más que íbamos creciendo en las categorías, menos mujeres iban como permeando, ¿no? Entonces nos dimos cuenta también que había un trabajo que hacer al respecto para darles pues esa respuesta de desarrollo que necesitaban para poder seguir en esas categorías como que superiores, digamos, y poder permear en las categorías profesionales después, ¿no? Entonces ese trabajo es lo que actualmente se está haciendo. Y pues en México también estamos teniendo a la mira pues varias niñas que están ya con potencial en karting, y probablemente también pues darle como que esa atención especial para que puedan desarrollarse pues a través de programas específicos y que puedan permear en otras categorías. No quiere decir que no existía antes ninguna mujer que permeaba, pero necesitamos más números, ¿no? Y es un poquito lo que necesitamos corregir para poder tener pues es meramente un tema también de matemáticas, ¿no? O sea, al momento que tenemos una fundación sólida y un número más grande de niñas y mujeres en las categorías de desarrollo de iniciales, pues más mujeres podrán llegar en las categorías superiores y profesionales, ¿no? Y eso es lo que precisamente pues en el mundo y en Honda y en México obviamente pues está trabajando al respecto. Pero sí, efectivamente hay muchas oportunidades y hay muchas niñas
hoy en día que se acercan y que pues crecen en ese ámbito. Circula muchas veces el número de 1%, no sé si también lo habían escuchado, pero en México tenemos 7% de pilotos ya con licencias, ¿no? Pilotos mujeres, obviamente. No es una gran cifra, pero es un poquito más arriba del porciento que siempre veo correr en las noticias, y aún así pues está también trabajando pues precisamente para empujar todavía más arriba esas cifras. Y creo que pues todos esos trabajos que te estaba comentando al inicio de nuestra plática pues está justamente pues yendo a ese objetivo. Y o sea, no tengo duda que en los 3-5 próximos años veamos también nuevamente cambios en ese ámbito, ¿no? Claro. Natalie, mencionabas que de cierta edad veías, se había detectado algunas pues que desertaban, ¿no? Que se iban. ¿Qué causas o qué motivos son que han detectado son porque las mujeres ya no continúan en el automovilismo? Pues hay varias como explicaciones, ¿no? O sea, no es, o sea, es multicausal, digamos, ¿no? No hay una sola causa, y obviamente pues hay una barrera, hay barreras propias de cada niña, ¿no? También. Hay el tema, precisamente, creo yo, de que no hay ese acompañamiento, y que es lo que estamos corrigiendo, como dirigido a mujeres para que puedan tener el tiempo suficiente de práctica y también puedan desarrollar atléticamente hablando de manera correcta para poder seguir, ¿no? Probablemente también hay una barrera social, o sea, o mental, entre comillas, que o bien los papás o las niñas o el ecosistema completo del automovilismo se está poniendo, y también pues es un poquito lo que estamos tratando de luchar con todos esos programas hacia la mujer, ¿no? De que también se sientan empoderada. No me gusta mucho la palabra, pero no encuentro como que la que más se acercaría a la realidad, ¿no? Pero que se sientan completamente segura de sí misma para poder seguir, y que también la familia le ayude a ser segura, ¿no? Y que el ecosistema le ayude a ser segura, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas barreras pues van sumando, y yo creo que eso es lo que también tenemos pues como que en objetivo de pues de derrumbar y de ir progresando para que pues poco a poco pues ya no tengamos ya no las tengamos en el camino, ¿no? Pero sí, yo veo esos ejes de trabajo. Te digo, no es para todas, o sea, yo creo que hay unas que están más concernidas que otras por ciertas causas, pero en general creo que son los puntos más importantes que impide esa permeación, digamos, de las niñas en las categorías más elevadas, ¿no? Claro. Natalie, ¿en qué consiste este programa de Girls on Track? ¿En qué consiste y cómo se pueden acercar las jóvenes a él? Mira, Girls on Track, pues precisamente es una de las iniciativas de FIA que ha causado más interés, digamos, desde su creación. Tiene aproximadamente 5 años de existencia, y ese programa pues tiene como objetivo de acercar el mundo automotor en su globalidad, lo que te decía, ¿no? En todas las áreas representadas, hacia las niñas de 12 a 18 años aproximadamente, y tratar de que pues vean el mundo de posibilidades que se podrían abrir al momento de pues escoger nuestro bello deporte, y de qué manera pueden acercarse, ¿no? Hacerlo más cercano, más fácil de acceso, y también que vean que no hay nada más pues el camino hacia el pilotaje profesional que les puede llevar al automovilismo deportivo, porque como te decía, ¿no? Como que un mundo bastante, o sea, muy variado, con muchísimas áreas de oportunidades, pero creemos también que pues justamente como no era tan visible, pues no se acercaban tantas niñas, ¿no? Decían, ah, pues yo no tengo como que ese talento para conducir, no sé, o sea, no veo cómo puedo alcanzar ese sueño, ¿no? Y de repente, pues abriendo esas áreas con pequeños talleres y con acercamiento con profesionales precisamente del automovilismo,
pues creo que esas niñas se dan cuenta de que pues en realidad ese sueño está a la mano y que pues nada más escogiendo como que el área de su elección y de su mayor potencial, digamos, pues se puedan pues llegar a ese punto, ¿no? Entonces, Girls on Track está aliado con Fórmula E, y entonces ahora, desde este año, de hecho, en todos los eventos de Fórmula E, antes era como unos cuatro sedes en el calendario completo de Fórmula E, ahora todas las sedes reciben Girls on Track, para decirte que pues está creciendo y sí está generando todavía más intereses, pues nosotros en México fuimos sede histórica y siempre hemos recibido gran interés y demás, porque creo también que la ventaja de ese programa es que los papás acompañan a las niñas y también ellos mismos se dan cuenta de que pues uno, que sus niñas salen de esto con las estrellas, ¿no? Entonces, que no es un mundo de hombres nada más, ¿no? Que las niñas también sueñan con eso y se pueden desarrollar. Y por otro lado, ven que pues efectivamente pueden desarrollarse en ese mundo y que ese mundo está abierto a, ¿no? Entonces, eso también creo que es, digamos, entra como un proyecto familiar, no nada más de una niña, y eso puede ser también muy bonito. Y creo que eso justamente derrumba un poquito esas barreras que te decía al principio de, pues, quizás estereotipos o limitaciones o miedos, ¿no? Por lo desconocido, ¿no? Que también pues es normal cuando somos papás, pues podemos tener ese pequeño miedo, ¿no? De que pues se pudiera no convenir para nuestros niños. Entonces, justamente durante esos talleres derrumbamos muchos esos estereotipos y también pues ven las posibilidades que tienen, ¿no? Y ven que hay miles de áreas donde se pueden desarrollar, y nosotros también insistimos muchísimo en las áreas, por ejemplo, de ingeniería, mecánica, en áreas que a lo mejor también no son tanto de mujeres al principio, o sea, de primera mano. De hecho, pues sabemos que en las universidades pues hay una participación menor de mujeres, y que eso también es un tema y que necesitamos revertir esto de manera general. Entonces, precisamente también es un área de enfoque importante que tenemos en ese tipo de programa. No sé si he contestado a todas tus dudas. Es que es un programa muy bonito, la verdad, y tenemos a 120 niñas por fecha. Ya tenemos más de 500 niñas en esas cuatro ediciones que tuvimos en México, que pues cruzaron nuestro camino. Algunas ya están enroladas en nuestro deporte, para decirte que sí hay como que una posibilidad alta de que sigan, ¿no? O sea, no es nada más un one shot y regresan a su casa, sino que pues después tratamos siempre de ofrecerles otras oportunidades. Tienen contacto con nuestro centro de capacitación de oficiales, entonces algunas están ya oficiales o voluntarios con nosotros, otros pues están estudiando justamente STEM, o sea, o ingeniería y demás, para luego pasar a los equipos y demás. Nosotros obviamente tenemos como que en corazón de que les ayudemos a conectar con el mundo automotor y que puedan justamente encontrar esas plazas para desarrollarse. Y sí, efectivamente es uno de las iniciativas, la verdad, que son más bonitas, y nosotros en OMEDAI tratamos justamente de que esa experiencia no se quede en Fórmula E, sino que vaya también desarrollándose en otras categorías. La Panamericana, por ejemplo, la carrera Panamericana se ha sumado al esfuerzo y también ofrece algunas plazas como, por ejemplo, en la llegada de la Ciudad de México para descubrir un poquito tras bambalina qué está sucediendo, pues obviamente dar la bandera de llegada, o sea, ese tipo de experiencias también que creo yo que puedan cambiar un poquito la perspectiva a esas niñas y darse cuenta también que no es
Fórmula E únicamente o Fórmula 1, pero que también hay un mundo de categorías atrás, karting, rally, o sea, y tenemos como que esa gran familia y esas posibilidades tras el deporte automovilístico. No es nada más una palabra, hay como miles de posibilidades ahí atrás, y es lo que estamos tratando de hacer a lo largo del año, y no nada más como que en Fórmula E, que sí fue la sede histórica, te digo, ¿no? Y el primer paso, pero nosotros estamos tratando también de darle como continuidad a lo largo del año, y que pues las niñas también que no pudieron entrar, porque ya sabes, tuvimos este año más de 2.500 niñas inscritas y 120 lugares. Entonces yo, la verdad, pues siempre quedo un poco frustrada por todas las niñas que quedan atrás, y justo es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Que esas niñas tengan otras posibilidades en otros eventos. Y también creamos una página que se llama Digital Gods, que pues precisamente da esa continuidad también en el mundo virtual, que pues es también un mundo importante para pues los jóvenes, donde pues ellos pasan gran parte de su tiempo y donde descubren también pues todas esas áreas, y creamos webinars y encuentros especiales también en línea para que pueda seguir ese programa, ¿no? Que no sea nada más un solo evento. Listo. Natalie, pues muchísimas gracias. La sección por la que va la entrevista se llama Lo que yo quiero, es sobre empoderamiento femenino, y siempre nos gusta hacer esta pregunta al final. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere Natalie en el sentido del empoderamiento? Mira, Natalie como persona, como mujer, obviamente pues se quiere ver o quiere, digamos, participar al cambio del deporte automovilístico y de que quiere participar sobre todo en un cambio incluso societal, ¿no? Es lo que más me gusta. ¿Y sabes por qué? Porque también yo tengo una niña. Entonces, siendo mamá de una niña de 5 años, yo quiero para mi hija que pues el día de mañana no se pregunte las mismas preguntas que yo tuve quizás de niña o de adolescente, de eso es para mí, no sé si podré, ya sabes, ¿no? Que todas las mujeres de nuestra generación probablemente han tenido en algún momento, ¿no? Claro, al final depende de cada quien para también sobrellevar esas barreras y poder avanzar. Pero yo creo que si mi hija y pues la generación de mi hija puede tener otro tipo de oportunidad y puedan no tener que preguntarse esas preguntas y nada más ir por su sueño, pues para mí ya sería como que un cambio. Obviamente no soy nada más yo, estoy consciente que es un cambio global y demás. Yo nada más con poner ese granito de arena personal, pues ya me quedo contenta, y por eso pues te digo, yo estoy como que muy convencida de que si unimos fuerzas y precisamente con todos los actores del deporte automotor nos ponemos a trabajar, creo que ese cambio pues va a ser muchísimo más rápido de lo que pues uno puede creer, ¿no? Yo a veces estoy escuchando que hay que esperar 100 años para que veamos equidad. Pues espero que no sea cierto, y al menos estoy trabajando con mi equipo, con todos los actores del deporte automotor, para que al menos en nuestro deporte pues no sea así. Y la verdad es que lo estamos viendo, o sea, estamos viendo hoy esos cambios de esas decisiones de hace 10 años, y si tomamos más decisiones y tomamos más acciones, estoy segura que ni esperaremos esos 10 años más para ver equidad. O sea, es nada más empujarle fuerte y claro, y ya, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero como persona, poner ese granito de arena y hacer que pues estemos viviendo en un mundo mejor pues en los futuros años, y que te digo, mi hija no tenga esas mismas preguntas que tuvimos en algún momento. Claro, pues muchísimas gracias, Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo y ¿no? tu explicación, para esta tu disposición para la entrevista.
No, al contrario, perdón, a veces me dejo llevar porque te digo, es un tema que pues la verdad llevo en el corazón y creo que pues es muy importante también que pues ustedes son los que pasan la información, ¿no? Y que permiten justamente que esas niñas o los padres puedan leer todo lo que está sucediendo en el automovilismo, perdón. Y espero realmente que pues puedan leer pues que está cambiándose y que pues las estamos esperando básicamente. Entonces te agradezco mucho por pasar ese mensaje, te agradezco también tu tiempo y pues a la orden cualquier cosa estamos aquí disponibles. Listo. Muchas gracias. No, gracias a ti.